derecho de la cancha, puede ser la diestra o la siniestra de los dos tiradores que tienen parado en el banderina. Allá acomoda ser útil, está Papelito, que es chiquito, pero tiene resorte en los zapatos, ¿eh? Allá van buscando el varón, mete en el centro por parte de May, pelota en área, cabezazo, no vale, posición adelantada, está indicando al lineman. El lineman Gustavo Márquez Lisboa, cuando en la línea tocaban la pelota y todos lo gritaban, menos el línea, que levantó el papelito y dijo, no vale, Richie. Bueno, da la sensación, por lo menos desde acá, obviamente que me voy a apoyar en nuestro integrante del VAR, el cachorrón Mauro Imbriaco, pero da la sensación que está bien sancionada la posición adelantada, un córner que se abre, gana por arriba Danubio, tira la chique de forma inmediata a la última zona de Defensor Sporting, y el jugador que finalmente manda la pelota a guardar, creo que está claramente en posición adelantada, el VAR como siempre está revisando la jugada. Servi Riego, 20 instalaciones, equipos de riego, soluciones integrales para uso agrícola, teléfono 4345-5068. ¿Lo escucho? A mí, golpe de vista, si Rea no la tocaba y entraba, estaba bien, pero coincido con lo que dicen ustedes, para mí el toque de Rea termina siendo clave para el offside. Sí. El toque de Rea me parece que lo complica. Si no fuese por Rea que toca la pelota, mamita querida, ¿no? Danilo. El VAR, qué cosa formidable, una cosa brillante. Lo que es la tecnología. Hace 30 años había que irse para casa, ¿eh? ¿Eh? Por un pelo de víbora, más o menos. La posición adelantada, ¿no? Ay, mamá. Sí. Pero si se hace el teorema de Pitágoras para cobrar el orso y este, más o menos. ¿Eh? Coseno y tangente a la grande y a los cinco. Vende, Arispe. ¿Cuánto sale una cerveza en Qatar? No, estás loco. El Mundial se disfruta mejor acá tomando una Pilsen. Danielo. Al mejor precio. Lo escucho, cachorrón. Cristian Ferreira y Pablo Liarena están en el VAR. Va bien. Todavía no hay novedades, ¿no? Desde el más allá. Pero por lo menos a ojo y a distancia, con la repetición que pudimos ver acá, con un plateísta en el celular, nos da la sensación que la posición, sí, como bien dice Castillo, si no fuese por Real, la pelota entraba sola, el trampero, ¿eh? Se apuró a tocarla, me parece, Richie, pero son cosas que pasan. Señoras y señores, está esperando la comunicación. Vende Arispe la 22. En el Mateverso, Canarias es la favorita de la hinchada, como en la realidad. Al Canarias, el mate de mi país. Baterías Moura, líder en ventas en Uruguay. Moura, la batería de las grandes marcas. Todo lo que necesites, lo resolves en Habitat. Cobros, pagos, retiros y depósitos, giros y mucho más. Más de 500 locales en todo el país. Déjeme mandar un abrazo grande para el Checo, para Andrés Núñez, que por suerte lo dejaron ir a la comida al 22. Creo que hizo los servicios necesarios en la casa, las limpiezas pertinentes, y bueno, está ganando créditos para poder participar. El abrazo a todos los que están en la vuelta acompañándonos en la 22. A los que les toca también hoy laburar, ¿no? Porque este es momento de laburo, ¿eh? Claro. Ahora, ¿qué te pasó en el VAR ahí? No, está brava la tirada de la línea en el VAR, ¿no? Está complicado, señal de que no es fácil la jugada, ¿eh? Sí, con Chauras esa, está bien brava, está bien sobre la línea. Claro. Y aparte las perspectivas son bastante particulares. ¡Arife! Cotrans mete el cambio que quiere la hinchada, abre un nuevo local, como 8 en casa, convención 1450. La pelota recorrió toda la cancha, foto un lado del otro, como las motos Jumbo, que por ser la moto con más kilómetros recorridos en Uruguay, es la moto de los uruguayos. Pelota que todavía tiene el golero, Nicolás Rossi, todavía no se ha delimitado la certeza total de la jugada cobrada en posición adelantada. Sí te escucho. Mientras esperamos la decisión de VAR, decir que Vides, el chico que está jugando en Danubio hoy, surgió en Sarmiento de Junín en el año 2012, tuvo un breve pasaje por Lanús, después en el fútbol chileno, en Huracán, su último pasaje no tuvo buen suceso, buen presente, varias lesiones, a tal punto que terminó rescindiendo su contrato. Bueno, gol señores para Danubio, en la online Rea, el gol para Danubio al minuto número 16, llevamos casi 3 minutos, el gol de VAR, a esto nos tenemos que acostumbrar, a gritar los goles en diferido, a primero ver, observar y después juzgar. Es el VAR que llegó y nos colocan esto. Ahora se grita el gol. No pudimos antes. Danubio 1, Defensor Sporting 0. Bueno, increíble entonces la confirmación del gol de Danubio. La pelota que viene en un córner, gana muy bien de arriba. Le ganaron en la última zona de Defensor Sporting. Y Rea entra casi pegado al segundo palo para mandarla a guardar. Danubio arrancó ganando el clásico. La, 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 la.
Informa Goldex, herramientas que saben cumplir. Y hay que acostumbrarse a esta nueva metodología. No. Pelota por la zurda, tiro de esquina que va a ser efectivo ahora el equipo de Defensor Sporting. Cabezazo, toma bueno el balón. Le pone la cabeza ahora, buscando el zaguero al Maturro. Allá viene Paramayo, se disfraza de puntero, gira hacia el centro, rebotó, quedó bollando, puede estar, tiro Balboa. ¡De los Santos! ¡Santara! ¡Gol! De Defensor Sporting Santana. Y la pelota le quedó bollando. Mire que hay grandes oportunidades para despejar. Y fueron tantos los que erraron para atacar y para defender que dio miedo. Aparece el gol de Defensor Sporting Santana. Está empatando a los 31, 1-1. Estaba cerca el empate por parte de Defensor. Estaba presionando, estaba marcando la diferencia por derecha. Pero el gol llega en una pelota entreverada. La última zona de Danubio no la termina de sacar nunca. Y este lateral goleador que está teniendo una temporada bárbara como Agustín Santana no perdona, no da segundas oportunidades, manda un derechazo soberbio abajo. Conte tenía mucha gente adelante, no la pudo ver. Está empatado el clásico. La, 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 la.